Ah, sin duda es un gran temazo el que puse en la versión japonesa. En serio, se lucieron con este juego. Y bueno, tenemos a Kilmon y a Bimon. Y por último, a Agumon. ¡Ataque! Este juego me trae mucha nostalgia. Pero qué mejor que escuchar la versión japonesa con el tema de Digimon 3 de los Tamers. ¡Agumon y Talgemon! ¡Ay, Patamon de fondo! Uf, esa es Dinamón y Gatomón. En serio, tengo muchas ganas de empezar este juego ya. Qué bueno que retomé esta serie. Ahora sí, Gimon, disfunciona. A Galatmon. Uf, ese es Imperial Dramón. Uf, Unimon. No, no, Pokémon Oscuro. Oh, qué buen temazo, en serio. Es un excelente comienzo para empezar este juegazo. Retomarlo de vuelta como tenía planeado. Y bueno, gente, estamos aquí de vuelta con una nueva serie que sería Digimon Rumble Arena, versión japonesa. Así que vamos a empezar ahorita con este gran juegazo de PlayStation. Aunque está con un poco de lag, pero sí se puede jugar bastante bien. Hasta aquí arriba es como para el modo historia, así que aquí vamos. Y bueno, aquí ya tenemos a los personajes: a Gabumon, Agumon, Patamon, Telremon, Gilmon, Trinamon. Este creo que se llama Wormon, Bimon y Gatomon. Y como os dice, es este juego, vamos a empezar con uno de los mejores, con Gilmon. Así que aquí vamos. Entre él y su forma de Galarmon es muy poderosa. Anato Takato, vamos para allá. Aún recuerdo que hasta Galarmon tenía una devolución medio rara que era muy peligrosa e inestable, que se llama Mejidramon. Ah, recuerda esa serie de los Digimon Tamers que veía esa transformación. Y a Belsemon, por supuesto, en ese combate contra Galarmon fue de lo más increíble. Pero vamos contra Rinnamon, ¡sácate! Toma. Aquí en este juego podemos encontrar tarjetas que usamos para atacar al enemigo. Listo. Aquí tengo un ataque de Gilmon. Y en Amon dibujamos a Sakuyamon. Ahora vamos a transformarnos. Si hago esa tarjeta de aquí, me convierto al instante. Es una tarjeta muy rara, pero bueno. Algo que sí tenían en Tamers a los gatos de Digimon es que aquí puse sus tarjetas. Cartas de batalla para que los personajes hicieran movimientos chidos. Es lo que sea diferente del Tamers a los dos Digimon primeros. Toma. Es momento. Galarmon, al ataque. Es tan hermoso y poderoso Galarmon que es uno de los caballos de Digimon, de los que forman ese grupo. Al igual que Omegamon, o también Imperial Dramon, pero ese es otro. ¡Lanza real! Así, ataquemos con esto. El ataque máximo de Galarmon. La versión japonesa se detiene al instante, pero la americana recuerdo que ese ataque dura hasta que se acabe. ¿Quién sabe por qué sea eso? Bien hecho, Galarmon. Es increíble que Gilmon de por sí su diseño se haya basado en Agumon para hacerlo, aunque un poco más grande y más juguetón. Ahora vamos contra Telremon. Aquí parece que voy a luchar contra todos los Tamers. Toma.
Tengo tarjeta. Aquí no hicieron mucha justicia a Telrimon, porque su tamaño de digivolución es muy pequeño, a comparación del anime que es enorme. Y es muy poderoso, también lanza hipermisiles en todos lados. Vamos, Galadmon. Él lucha por lo noble y lo justo. ¡Muere! Un ataque de esto sí bastará. Listo. Un caballero jamás deja que baje su lanza abajo en combate. Con uno hasta el final, Gilmon. Listo. Bueno, que encontré dos tarjetas de esas. Eso es lo chido de Gilmon. Tiene muchos ataques variados que puede hacer desde ambos lados. Puede hacerlo, da un doble salto y hacer otra vez ataque de fuego. Pero la flama es otra cosa. ¡Galadmon, al ataque! ¡Lanza real! Muy bien, adiós. ¡Toma! Fue buen combate, pero no fue suficiente. Se fue una lanza, Galadmon. Ha terminado. Ahora vamos contra Wormmon. Algo que sí me hubiese gustado mucho en este juego es que Galadmon se encontrara con Gravi. Él es el Digimon que... Bueno, es uno creado por humanos que también era un Digimon. Y él se sacrificó para ser parte de la armadura de Galadmon, el modo Fénix Carmesí. Es lo que utilizó al final del anime para poder acabar con ese virus. Uf, esa forma Carmesí era gloriosa y muy poderosa. Aunque hay otras, pero esa es la que más recuerdo yo por el anime. Sé que hay muchas variantes de Galadmon. Toma. Es momento, Gilmon. Por Gravi. Ah, sí cayó en el dulce. Vamos, Granny. ¡Ah, rayos! Eso sí, también en la versión japonesa dice evolución en vez de digivolución. Eso está chido. Uf, esa tarjeta. Esto hace que mi digivolución sea al instante. Cara a cara con dos mega evoluciones. Oh, checamos poderes. Lanza real. Oh, sí me dio. Muy bien. ¡Tú te lo buscaste! Quería vencer en su forma suprema, pero no se pudo. Y se cayó hasta abajo. No fuiste rival para Galadmon. Me imagino si aquí hubiese aparecido Granny
¿Y si hubiese fusionado con Calamón en forma Fénix Carmesí? Uf. Este Calamón, ¿cómo se ve? Su voz es muy tierna, que me recuerda a un personajito de Mega Man.exe que apareció en el anime. Ahí tenemos a Bimón, Imperial Dramón y Wormón. Entre ellos dos forman a Imperial Dramón. Listo. Es sencillo. Pero eso sí, como este es un reinicio, pues voy a jugar con todos los personajes. Y incluso con Agumon, que ya tengo la parte de su vida. Uf, ahora vamos contra él. Uno de mis favoritos. También hasta la flama de fuego. Ahí te va, Agumon. Sáquese. Ok, vida. Que termina la tarjeta de esas. Toma. Esto hará que mi dibujón sea en instante. Y esa tarjeta me hará que dibujone rápido. Galarmón, no aparece. Aún recuerdo que estaba un temazo cuando se sonaba el tema de la Mega Evolución. Sonaba un temazo en japonés, bien chido. Sí, pero de Megidramon era otra cosa, ¿eh? Era una locura, Megidramon. Era como una evolución eterna de Gilmon, pero más peligrosa e inestable. Bueno, adiós. Hasta otra, Walgrimon. Fue un estupendo combate, ¿eh?, entre dos megavoluciones poderosas. Pero Calamón fue más imponente. Esto es lo que me encanta de Gilmon. Puede hacerlo hasta en el aire y estar un doble salto y aparte hacerlo así. Se me dio. Uf, casi veo esa tarjeta. Esa tarjeta hace que baje mi distribución. Gilmon, te necesito. Aún recuerdo que esta distribución también se hacía con Takato. Tenían que formar un Digimon entre ellos dos. Muy bien, Agumon, toma. Él viene acercándose a mí, ¿eh? Yo no tuve la culpa. Se acabó este combate. Terminamos con esto. Ahora vamos con Tabimon. Ya quiero desbloquear los demás personajes que aquí también se encuentran. Incluso está Ip Mon, que es el que también aparece en Tamers. Es el que tiene como diablito, que tiene una distribución muy chida y bastante cool. Y ya saben de qué estoy hablando, de Belsemon. Yo quiero llegar con él para jugar. Ahí está. Ya puedo evolucionar rápido.
Nancy se cayó. Bueno, adiós. Cuando devolucione al instante le voy a dar el ataque. Vamos, ¿qué pasa? ¡Toma! Devolucionó para morir. Creo que fue... Galanón fue demasiado para Bimón. ¡Bola de fuego! Sonó como si tuviera una voz adentro ahí. Claro, sonó como si hubieran dos personas en Imperial Dramon. En parte sí lo es, porque Imperial Dramon tuvo que usar la parte de Wormmon para hacerlo, en parte. Tú lo que hiciste, Bimon. Quería que su derrota fuera menos dolorosa, pero ya vi que no quiere. Dura un poco más la digivulsión. ¿Qué les pasa a estos NPC? Se supone que tiene que huir de mí, pero... Terminó que lo matara yo. Ay, Bimon, de verdad es que nunca me gustó mucho. De Digimon 2 no me gustó casi nada. En fin, ahora vamos contra Gatomon. Aún recuerdo el truco para que hacer los personajes de Digimon 1 aparezcan acá. ¿Oh? Esperen, entonces esto significa que... Sí, voy a luchar contra Vlad Walgrimón o Walgrimón Oscuro. Es la forma más siniestra de Walgrimón. Digamos que es como un clon perfecto de él. Y lo peor es que es muy poderoso. Y no tiene límites de evolución. Esto va a estar difícil. Tratándose de él. Y me suena tan chido como es. Y ahí también ya que juega con él. ¡Oh! Es hora de pelear mano a mano con un Digimon igual de poderoso. Los ataques de veras que es muy devastador, ¿eh? ¿Cómo lanza esa flama? No sé qué iba a hacer, pero qué bueno que se lo quité. ¡Oh, lanza real! Un ataque más y voy a hacer mi especial. Rayos, no me queda tiempo. ¡Toma! No tenía tiempo. Era eso que me dejaba golpear aún más. Es un formidable rival, así que sigamos con esto. Esto va a ser uno de los mejores combates que tendré con Gilmon y Galadmon. ¡Oh! Ya se me pegó. ¡Oh! Es muy fuerte. Obviamente para pelear contra él, no tienes que pelear en ningún combate la primera vez. Es para desbloquearlo también, incluso. ¡Oh! ¡Sácate! Un ataque de la flama de Gilmon. Ahora sí. ¡Oh, rayos! Estuvo cerca. ¡Toma esto! Por eso es que esta forma es muy poderosa. No necesita ni siquiera de cargas de
de energía para que pueda usarla, sus estrategias especiales. Y la distribución es permanente. Muy bien. Hasta el otro cual Grimón Oscuro. ¡Oh! Salió disparado, salió volando. Si Gran estuviera aquí, me transformaría en modo Fénix. Igual que en el anime que pasó. Y bueno, ahora vamos con Rippermon. Ya ves que está rotísimo, así que tengo que tener mucho cuidado con él. ¡Ah, el temazo de fondo! Se escucha la distribución del Digimon de Tamers. ¡Aléjate de mí! Tú eres como Rugal, igual de peligroso. Momento de evolucionar, Gilmon. ¡Galamon aparece! ¿Es en serio? ¿Qué tan rudos están sus ataques para que me haga eso? Pero el temazo, en serio, me encanta cómo se escucha. ¿Es en serio? Ay, pues está muy rotísimo este Rippermon. No nos damos por vencidos, que nos levantamos como el modo Fénix, más fuertes. ¡Lanza real! ¡Toma! Ya saben que después de la evolución al último movimiento tengo que hacer ataque especial para que no me haga tanto daño. ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Toma esto! ¡Muere! ¡Ah! Ahora sí hiciste pelear en serio a Galadmon. El único modo de Rippermon es que tiene su ataque máximo. Eso es muy peligroso. Tengo que tener mucho cuidado de su ataque. Toma esto. ¡Toma esto! ¡Sácate! ¡Demonio del fuego! Creo que un ataque más y podría acabar con ella. ¡Lanza real! ¡Ahora sí! ¡Hasta nunca, Rippermon! ¡Uf! Por eso... el Grammy, si estuviese aquí con nosotros, el modo Fénix Carmesí, no hubiese sido nada Rippermon. Uf, en serio me encanta Galadmon, su diseño es tan chido. Y ahora sí, con esto, terminamos ya la primera parte de Digimon Rumble Arena japonés. Yo solo espero que no me caiga tan severo el copyright de subir estos videos con estos temas. Aunque pues ya saben que mi intención no es esa, sino solo de... jugar por diversión y que ustedes la pasen tan bien como yo jugando estos juegos, viéndome. Y también algunas series que ya estoy a punto de terminar, como la de Crash, que ustedes también podrán hacerlo, ¿eh? No es imposible. Obviamente con esfuerzo y dedicación se podrá todo. No, de veras que es un reinicio muy querido, ¿eh? Porque la primera parte que hice con Gilmon, la primera que hice, el audio estaba muy alterado, o sea, estaba muy... ¿cómo decirlo?
Digamos que el volumen no estaba a como debía estar, porque no se escuchaba mi voz. Está muy saturado, ajá, esa es la palabra. Tan saturado que apenas escuchaba el fuego, pero mi voz no. Y era muy incómodo escuchar así. Así que con esto, pues espero que este reinicio de la serie, pues lo tomemos de la mejor forma. Y vamos con quién será el siguiente en jugar. Así que eso sería todo, muchas gracias por haber estado. Que la pasen muy bien con el Digimon, igual que yo. A ver con qué personaje les gusta que yo juegue. Aunque ya saben que voy a jugar con todos, pero en serio, que así que también me gusta escuchar sugerencias, por supuesto. Así que pues nada, esto ya sería todo. Pásenla chido, gente. Y con Gilmon y Galamon en mis manos. Y gracias a ti, Takato, por hacer lo posible. El Sutamer. Y bueno, vamos a escribir aquí nuestro nombre, mi nombre más bien. El oscuro de Oscar está aquí. Y ya con esto, terminamos. Así que pásenla chido, nos vemos, gente. Y chao. Hasta otra.